Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política del Paraíso, Chile y el Mundo. Sí, el Mundo, Sergio. Eh, mate al Rey. Estamos, como ya se ha insinuado, eh, iniciando una nueva entrega de este programa bajo la dirección severa, inexpugnable, inmarcesible. Se ha dicho tanta cosa de nuestro director. Pero ninguna que haya podido comprobarse en realidad el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está estado, Sergio? Muy bien, muy bien, licenciado. Tengo que ser honesto. La verdad, cuando usted habla que yo llevo la mano firme en el timón de este programa, Así es. eso puede haber sido hasta el, hasta lo, el programa el capítulo número 100 probablemente. Ya. Pero tengo que decirle eh, que este barco ya está funcionando con piloto automático. Muy Se bien. va solo. Ya. Y sigue surcando las aguas con el nivel que ha llevado durante todo este tiempo. Estoy, eh, yo creo que es algo para sentirse orgulloso, licenciado Bueno, de hecho creo que el rendimiento de la selección de Gareca está echando ah. de menos una conducción como la suya, o sea, una, una conducción que, que haga eh, fructificar eh, brotes nuevos, como se dice habitualmente en el camarín de Matelre. Que no sería mi especialidad si vemos en este caso... Pero bueno, quizás la selección pudiera lograr brotes nuevos, Acá no fue el caso. Pero bueno, pero no, no vamos a perder la, la esperanza. Estamos en una edición que tiene es un costado de la cancha y como tal, que tributa al gran eh, Cañón Alonso, ¿no? O Michael Miller. no Así es. A Cañón Alonso. Cañón Alonso. Cañón Alonso que tenía el, ese mítico programa que estaba ahí precisamente al lado de la cancha y como corresponde desde una... Eh, mítica también eh, comuna del Gran Santiago en una clandestinidad permanente, militante de la Casa Bolívar, militante al mismo tiempo del movimiento patriótico eh, Manuel Rodríguez, eh, don Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias eh, nuevamente por permitirme estar con ustedes. Eh, sí, efectivamente no hemos podido percatar de que estamos en una condición bastante paupérrima en, en lo que se refiere a fútbol que es lo que trata este programa claro exacto. y yo, yo yo diría que debemos partir eh, señalando haciendo lo que es positivo dentro analizando lo que es positivo como Darío Osorio eh, el, los muchachos estos que entraron después Tapia Cepeda Morales que podrían sacarnos de este apuro que tenemos. Uno no entiende por qué los cambios se producen siempre eh, posterior a, o, o en los últimos minutos, ¿no? Pudiendo haberlo hecho antes, que rejuveneció bastante el. Pero bueno, estamos aquí y, y vamos a tener que asumir el, el próximo martes, miércoles, por ahí, eh, eh, jugamos, con, jugamos con Colombia. Colombia está jugando muy bien y hace que yo estoy hablando de esto porque es de lo que se trata de este programa. Al costado de la cancha recordando al caminar nos. Sí, yo también quiero señalar de que para, para estimular a nuestra audiencia de que ya lo dijo Mao, don Sergio, el camino de la victoria está plagado de derrotas y esa es la línea que ha seguido nuestra selección de fútbol. Entrando directamente en materia. Eh, estamos... Perdón, perdón, una perdón. consulta. Usted me, me está señalando de que Gareca no. es maoísta. Da la impresión. Dale impresión de que Gareca bueno, esa... Venía, venía del, del Perú, llegó con esa. De, ah, de, del Perú de, llegó. En, en el Perú hay japoneses. Además es japoneses. No pero el otro caballero que, que lo llevaron, lo llevaron preso, lo tenía con el uniforme a rayas que se murió, don, sí. el pensamiento Gonzalo. Era sí, de sí, Perú. sí, Bueno, fue Sendero Luminoso, claro, era... Y muy maoísta. Esta. Bueno, eh, son disquisiciones que dejamos para que nuestro público se forme su propia opinión. Y aquí vamos a dejar que para que opinen también en, en la caja este... ¿Es maoísta Gareca o no? Yo creo que ahí hay una cosa... Y le mandamos muchos saludos a, a, a amigos nuestros, ¿no? Que, que podrían pronunciarse específicamente sobre este tema. Pero bueno, eh, estamos en una semana en la que... Ya lo hemos dicho, lo dijimos en el programa anterior: eh, septiembre y octubre son meses especialmente evocativos en la historia política del país. Y estamos en la semana en que se conmemorarán los cinco años del levantamiento popular de Valga la Redundancia, el 18 de octubre eh, del 2019. Solamente decir la fecha me parece estar hablando de un episodio histórico. Y creo que lo dijimos también eh, desde las páginas del porteño cuando se provocó este levantamiento de que iban a pasar décadas eh, la izquierda debatiendo sobre el carácter de este proceso, el contenido de este proceso y la proyección del mismo. Eh, por supuesto, se han dicho muchas cosas. Voy a comenzar diciendo aquellas que han salido de las letrinas eh, del Cucuzclán chileno, eh, de ese taxista eh, de derecha que se expide eh, a cada momento y, y uh, algunos han calificado este levantamiento popular como un estallido delictual, don Sergio. No sé si ha escuchado esa expresión. Bueno, esa expresión... Ayer en un café que tomé con uno de mis amigos me mencionaron eso exactamente el estallido, estallido delictual estallido delictual aunque suene a broma es eh, la categorización que se ha venido imponiendo a través de los medios eh, gozosamente el centro de estudios públicos la cep eh, incluyó una pregunta sobre la evaluación del estallido y concluyó de que cerca de un 56 a un 60%, no recuerdo bien, eh, estimaba de que el estallido había sido algo negativo en el país. Y, y esto que en la derecha es marcadamente... Eh, inequívoco, vale decir el carácter eh, de repudio eh, respecto de lo que fue este levantamiento, se ha también, también inficionado a las filas de la izquierda y del gobierno quien se ha alineado detrás de esta posición bajo un discurso un poco más moderado, eh, silenciándolo, como el caso del Partido Comunista, que no ha sacado prácticamente declaración con motivo de esta conmemoración. Y atribuyéndolo en general a eh, defectos institucionales que impidieron el diálogo, eh, reclamos insatisfechos, y en general dándole a esto un carácter episódico, como algo, algo que ocurrió y que ojalá no vuelva a ocurrir, porque los conflictos sociales deben resolverse en la arena institucional. O sea, tenemos, estas dos perspectivas son las dominantes en el eh, en los medios eh, y en el debate político nacional. La idea de el estallido como un. un un hecho prototípico de la delincuencia, un estallido de la delincuencia, y el otro como un hecho lamentable eh, que no debe volver a repetirse. Eh, hay un elemento común de, esto, de estas dos concepciones que es una idea de clase, que es precisamente el repudiar cualquier tipo de actividad de movilización popular. Sin embargo, dentro eh, de las filas de los trabajadores, dentro de las filas de las organizaciones de base e inclusive de las organizaciones de izquierda, el debate no ha avanzado. Cualitativamente mucho más allá. Eh, hay muchos que eh, se han enfrascado en el debate si esto es una rebelión, si fue un desorden, simplemente, eh, si fue una revuelta, eh, como dice eh, o dijo en algún momento la gente de, de, algunas, de algunas organizaciones, lo calificaron como revuelta. Y esto eh, también tiende a quitarle el carácter: eh, el carácter revolucionario que tuvo este. este este hecho eh, contundente de la historia de la lucha de clases en nuestro país. Brevemente quiero señalar tres elementos que a mí me parecen que son fundamentales. El primero, el estallido no es un hecho que pueda ser observado por sí solo, no es un episodio, sino que es una manifestación de un largo proceso del desarrollo de la lucha de clases. De la misma manera que para entender la unidad, hay muchos que para entender la unidad popular lo, lo hacen simplemente como un fenómeno electoral. La Unidad Popular comenzó con la campaña de la Unidad Popular en 1970 y termina con el voto favorable eh, del Congreso el 4 de noviembre de 1970. Ahí comienza a gestarse la Unidad Popular y luego viene el gobierno. No hay nada más que decir pero pareciera que la historia del movimiento obrero no tiene ninguna relevancia o ninguna, no condiciona el desarrollo de este proceso. Lo mismo puede decirse respecto del de estallido. El estallido marca un proceso de ruptura de las masas con el régimen que se expresa de fondo desde eh, un, de un punto de vista político con el agotamiento de la concertación. El triunfo de Piñera el año 2010 es el primer antecedente que, por la negativa y por la positiva. El proceso de eh, movilización que desde el año 2006, ya del primer gobierno de Bachelet, eh, comienza a gestarse con el movimiento de los pingüinos. A partir del año 2011, con las grandes movilizaciones estudiantiles, eh, que tienen su punto de, de mayor relevancia el paro del 25 de agosto. Eh, del año 2011 marca un proceso de ruptura de las masas que viene acompañada con movilizaciones en Cojiaque, con movilizaciones en Freirina, con movilizaciones en Punta Arenas que comienzan a dar cuenta de movilizaciones populares que se dan totalmente por fuera de los espacios institucionales y de los partidos que dominan en el régimen. Para decirlo con buenas letras, en que no hay ninguna incidencia de los partidos de la concertación ni de los ni del Partido Comunista ni de ninguna organización que tenía presente institucional eso eh, precisamente no ocurrió y cuál fue el gesto del régimen frente a estas movilizaciones incorporar de manera más orgánica al pc que se suma como nueva mayoría al segundo gobierno de bachelet y este segundo gobierno de bachelet también se incorpora a los sectores que después Descuellan, digamos, dentro de esta movilización, que es el propio, el propio Frente Amplio. No olvidemos que los primeros diputados que ingresan del Frente Amplio lo hacen gracias a que la concertación les tiende una mano y se omite. Así es como llega JoJo Jackson al Parlamento, gracias a un gesto generoso de la concertación. Entonces, tenemos esta, esta primera cuestión que yo creo que es importante entenderlo: de que el estallido es parte de un proceso histórico mayor. La segunda cuestión es de que el estallido. Eh, tiene creaciones muy importantes que es, es, eh, que es fundamental destacar. Eh, en primer lugar, se trata de una amplia eh, movilización popular. Que ya hemos dicho, se da por fuera de los espacios institucionales, y esto no tiene que ver solamente con los partidos, sino también con los sindicatos. Los trabajadores salen a pelear a, pelear a la calle, arrastrando al conjunto de la población, arrastrando a las clases medias, y es primera vez, probablemente desde, desde comienzos del siglo XX, que en estas movilizaciones no tiene ningún papel significativo el movimiento estudiantil universitario, que desaparece casi por completo en el, de las convocatorias y de estas movilizaciones. Las creaciones fundamentales de estos fueron, yo creo, dos, dos cosas que, que nos siguen penando hasta el día de hoy, y respecto de lo cual hay que hacer un análisis, que tiene que ver con eh, las asambleas populares que se generaron en todos los barrios de trabajadores, en todo el país y en las grandes ciudades, y la primera línea, como una expresión eh, prototípica, de eh, formas de organización, de enfrentamiento físico, callejero, a la represión eh, policial. Este, este movimiento, no nos olvidemos, logró de. logró derrotar dos estados de sitio. Eh, por, eh, de, de militarización y decepción excepción constitucional por parte del gobierno de Piñera. Y para terminar, y con esto le doy la palabra a nuestro panelista Marco Riquelme, quiero señalar que hay, hay otro, hay otra conclusión muy importante que nos deja el estallido, y esto es el que estos problemas que hemos presentado de esta manera solamente pueden ser respondidas de una forma política. Y el gran, el gran, el gran problema que tuvo este levantamiento, y que explica de alguna manera el hecho que haya podido ser contenido eh, mediante el acuerdo por la paz del 15 de noviembre, es precisamente la ausencia de una dirección política revolucionaria que se planteara no solo la caída del gobierno, sino que la caída del conjunto del régimen a manos de las organizaciones populares. Tal perspectiva de votar a Piñera e instaurar un gobierno en la Asamblea quedó esbozado solamente en algunos sectores, pero no logró materializarse porque no había una dirección política que físicamente estuviese eh, ejerciendo dicho de, de poder desde las asambleas y desde la primera línea. Esa es, me parece, una impresión general sobre una manera como nosotros podemos comenzar a acercarnos a hacer un balance del de levantamiento popular de octubre del 19, eh, Marco Riquelme. Sí, creo que ha estado bastante bueno el... El, el resumen que ha hecho y, y la idea las ideas planteadas allí eh, incluso que y, y, que producto de lo mismo yo creo que hay que tener ojo con el lenguaje eh, 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 me refiero a que no entrampemos allí a que si fue estallido fue mm. levantamiento alzamiento porque dentro del mismo resumen se establece de que no es una cosa no es un estallido no es un estallido o sea no es que haya ocurrido algo preciso y esto explote sino que es parte de un proceso que venía desde hace mucho tiempo incluso que tiene que ver con la idea y la esperanza que tuvo la gente el término la dictadura mm. y que esa esperanza no de cambio transformación con un programa que había recuerden de que en el programa estaba eh, nacionalizar nuevamente todas las empresas del Estado que se habían robado durante ese periodo y una, una frustración en la gente de lo que realmente vive. Y entonces se, 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 se inicia un proceso de, de, de protesta, de demanda, el, el pueblo mapuche empieza a levantarse nuevamente en los años 90 para adelante, eh, sí. los, los y las estudiantes empiezan a, a generar una gran lucha. Que tenía demandas concretas. Eh, por lo tanto, yo creo que la revuelta popular es un hecho inédito en Chile porque es parte de un proceso que culmina con una fuerza en un momento determinado donde se mueven millones. Yo lo, lo, lo escuchaba recién respecto de la CEP. Pero, claro, eh, analizar y es eh, un poco antojadizo y yo creo que son parte del relato. Eh, la encuesta al final da un porcentaje producto del relato que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, pero además la encuesta propiamente tal es, un, es parte de ese relato. O sea, venir hoy a cinco años del, de la revuelta popular a preguntar cuál es la opinión que hay sobre la revuelta popular, eh, cuando durante todo este tiempo se ha dicho que es, es un estallido delictual, donde todos los días se está asustando a la gente, eh, con la delincuencia, la seguridad y todo eso, bueno, es evidente lo que se está haciendo, ¿no? Hay una mano. Claro. Eh, es evidente que, que la revuelta popular es una acción de las masas sin una conducción específica, pero con ideas de carácter social, porque lo que se planteó allí eh, fueron demandas concretas, no fueron eh, cosas que la gente saliera a la calle por salir a la calle, porque estaba enojada y tratara de romper todo porque estaba enojada. Eh, Nacionalización de, de, lo, de los recursos, eh, sueldo digno, vivienda, educación, fin, que es un tema muy en boga, fin a la corrupción, eh, terminar con, con la, el, la institucionalidad, el sistema institucional que nos rige. <coughs> Disculpe. Entonces, eh, la, la revuelta popular no era una cosa al de tiraba a cualquier lado sino que tenía una dirección que se le impusieron las propias las propias masas la, 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 la fuerza que pugnaban allí y otra eh, cosa que yo veo interesante allí que desde hace mucho tiempo no ocurría es el uso de la fuerza eh, por parte de millones de manera generalizada o sea, hoy día el que trate de decir de que no, que eran pequeños grupos, que, que atacaban una comisaría, claro. que destruían los bancos, esa es una falsedad para quienes anduvimos en la calle y a quienes tuvimos las poblaciones. O sea, lo hemos hablado otras veces aquí: el saqueo a, lo, a, a las grandes cadenas de supermercados, al retail, no fue una cosa de 10 de, 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 de personas, 20 personas, sino que fueron miles los que. Entonces, eh, yo diría que hay. hay un uso de la fuerza generalizado que por primera vez, eh, que ya no son lo, los grupos que, o las fuerzas que combatieron a la dictadura de manera armada, que, sé yo, que son grupos determinados, sino que el uso de la fuerza, el uso de la violencia, eh, se generaliza a millones. Y yo creo que eso es una cuestión importante. Y yo creo que en eso también <coughs> las demandas fueron claras. Aquí debería haber un cambio total. Eh, y lo que lo que es significativo es que a cinco años de la revuelta las demandas siguen totalmente pendientes, pero es más, se ha, se ha hecho el proceso inverso. O sea, se ha buscado la forma de blindar lo que había con más leyes que, que, que impliquen la represión y la vuelta atrás. Por ejemplo, si uno se pone a mirar. Eh, el engaño que hizo el, 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 a prueba dignidad y toda esta gente que está viviendo en el gobierno eh, la gente quería el término del CAE, el CAE se pretende reemplazar por una opción que se llama FES la gente quería tratados que fueran justos y le metió el TPP-11 la gente quería que se nacionalizaran las cuestiones básicas más urgentes que permiten a la gente a, que, que nos permiten vivir y se sube la luz, se sube el agua los sueldos, la gran mayoría de este país gana menos de 500 mil pesos. La vivienda, que fue una de las de, lo, de las cuestiones fundamentales por, para de, dentro de, de, de la revuelta popular. No olvidemos que una buena cantidad de, de tomas que existen hoy día se hicieron al calor de la revuelta popular. Es importante. Y hoy, y hoy día no solamente no se le está dando una solución habitacional a esa gente, sino que se la va con represión y se la desaloja. Se les golpea, se les gasea, se les moja y se les deja en la calle. Entonces eh, se hizo todo lo contrario a lo que pedía la revuelta. No olvidemos también, porque esta gente es miserable esta gente, ¿no? esta gente que está hoy día en el poder eh, es miserable y, y, y sería bueno que nos diéramos cuenta de este engaño. No nos olvidemos que los primeras, las primeras semanas, incluso el primer mes y quizás más, la televisión y toda esa gente decía de que eran totalmente justas las demandas y que se entendía y que había que buscar una salida. En fin, la salida que buscaron fue fácil. Como está de moda también la palabra mosito, la salida que buscaron fue a través de los mositos de la burguesía. El 15 de noviembre y los mositos que no participaron el 15 de noviembre se plegaron después. Y esa fue la solución que se buscó. Pero la, 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 no olvidemos que el día el día 12 de, de noviembre parece que fue el día de la huelga más general. violento que hubo en el país. ¿Ah? El día claro, de la huelga general. El 12. día más violento. Y si pensamos en 12, o sea, ya llevamos como 24 22 días, llevamos de, de 24 días ya de, de, de protesta ininterrumpida. Y voy a, voy a colocar lo último y después continuamos, pero voy a colocar lo último de... de, de de este tema. Una de las banderas más importantes en la revuelta popular fue la solidaridad con el pueblo mapuche. No olvidemos que habían tantas banderas chilenas como banderas mapuche en las manifestaciones, en los lugares, en las casas, incluso empezaron a poner la bandera del pueblo mapuche. Eh, y esa expresión de millones de solidaridad con el pueblo mapuche, producto de este proceso que se vino viviendo hasta que llegó, de protesta del pueblo mapuche, de reivindicaciones, de un montón de cosas, esta solidaridad del pueblo chileno hacia el pueblo mapuche, se respondió a través de la represión y de la dictación de leyes represivas, de militarización, de persecución y encarcelamiento. Estoy, estoy hablando esto a propósito de que mañana se cumple otro año más de, de la supuesta civilización que llegó a, a nuestro continente. Claro, algunos como... Los que viven en Escondido Beach podrán decir que fue parte de la civilización, pero los que estamos acá sabemos que fue una, una, una vulgar invasión, crimen, asesinato. Bueno, pero. Yo creo que hay te un poco. De esto, lo sabía, lo sabía. Este es el hombre de Armesilla aquí en el. en del Rey. Claro. Entonces, lo que se hizo fue todo lo contrario a lo que pidió. Luxy en ese momento dijo: no, no, tiene, tiene, tiene razón la gente, tenemos que darnos cuenta. Eh, hasta la señora de, de Piñera sí, pues. dijo tenemos que perder un poco de privilegio los periodistas todos decían no es que hay que comprender esto ¿Ah? los canales la, la línea editorial cambió sí, pues. y hoy esos mismos hacen el relato del estallido delictual entonces no, ha, no, no hay ninguna demanda que se haya cumplido y por lo tanto las razones del levantamiento y del proceso que se vivió para llegar a esa revuelta popular sigue pendiente. Yo quiero hacer una observación sobre ese punto porque el eh, que tiene que ver con el problema de entender. Yo suscribo lo que dice Riquelme en el sentido de que no me voy a meter como denominar esto, si se llama estallido, si se llama levantamiento, revuelta, no importa. Sabemos de qué estamos hablando. Voy a utilizar la expresión estallido solo para que nos pongamos de acuerdo, no porque yo piense que sea un estallido, sino porque es más fácil comprenderlo, ¿no? Nada más que por eso. El estallido es una hubo una manifestación de un gran proceso revolucionario, es de un proceso de alza eh, de la lucha de clase, ¿no? de un levantamiento general. Pero al mismo tiempo nos plantea un cuestionamiento de una tesis que, que es bastante eh, dominante dentro de la izquierda, que es la idea del combate decisivo. No sé si le suena la palabra decisivo, Sergio o Marco. ¿no? El, eh, a nosotros también en algún momento se nos convocó que el año 86 era el año decisivo. Ese año se jugaba todo y ya sabemos en qué terminó eso. Eh, también una, en, en, una, en una derrota para las masas que después viabilizó la transición. Normalmente cuando se plantean las cosas de esta manera, de una forma polar o una forma eh, cortoplacista, por decirlo así, de una manera puchista también, o eh, como podría señalarse, se ignora el carácter de lucha de clases que tiene este asunto. El, los procesos sociales son procesos largos que exceden con creces los ciclos biológicos que dominan nuestras vidas, digamos. ¿no? Y esto... Principalmente porque normalmente ocurre que los teóricos de la adaptación al régimen son los teóricos de la derrota, aquellos que son incapaces de observar en estas eh, derrotas tácticas la necesidad de ir aquilatando, de ir eh, sumando elementos políticos y programáticos para la lucha por una estrategia mayor, por la lucha por, de, eh, por la revolución en un sentido más general. Y en ese sentido... El espíritu dominante en estos días, yo creo que eso es lo que revela la, la encuesta de la CEP, es la idea de que fuimos derrotados y que ya no se puede hacer absolutamente más nada nunca más. ¿no? Eso está muy presente, de que esto es absolutamente imposible porque el régimen tiene las armas, tiene los medios de comunicación, tiene el dinero, etc. Y entonces como están en el poder, nunca los trabajadores van a poder levantarse porque ya hubo oportunidad y esa oportunidad se desaprovecharon. Eso es una visión idealista, es una visión mecánica y es una visión que tiene un contenido de clase al mismo tiempo. Porque ¿cuál es la conclusión que nosotros debemos sacar de esa visión? Que es muy importante dentro de las filas de la izquierda, mucho más de lo que uno creyera. La conclusión es que lo único que nosotros podemos hacer ahora es participar de las elecciones. Porque no hay otro camino, porque no hay camino de organización popular. ¿no? Y se pone, como diría Reisenberg, la carreta delante de los bueyes. Y se plantea en consecuencia la idea de que eh, mientras no eh, logremos eh, acumular fuerza... La, ese proceso de acumulación de fuerza solamente se puede eh, encontrar su vehículo a través de la intervención en las elecciones, en el espacio institucional. La conclusión en realidad debe ser absolutamente inversa. Lo que reveló el levantamiento popular de octubre del 2019 es que en un mes, o en menos de un, en, en, un, en un par de meses, las masas hicieron... Lo que los teóricos de ir corriendo al cerco, de ir aislando a la derecha y de ir ganando espacios institucionales no lograron en 30 años. Ellos no lograron avanzar un centímetro. Y en un mes, en cosa de meses, las masas lograron resolver este, estos, estos problemas políticos poniendo al régimen capitalista en su conjunto de rodillas. ¿Por qué digo no so el régimen capitalista y no digo solamente el gobierno de Piñera? Porque cuando Piñera estaba de rodillas... Y fue salvado por el acuerdo por la paz, que lo sacaron del tarro a la basura y lo volvieron a poner en el sillón de O'Higgins. Eh, cuando, cuando ocurrió ese hecho, ni los partidos del Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni los partidos de, 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 la, de la concertación o lo que fue la nueva mayoría cumplieron ningún papel. Ni siquiera la mesa social que los medios de comunicación trataban de instalar como la elección del movimiento jugaron ningún papel. Es cierto, aparecían en, en los medios de prensa, que sí, pero no jugaban un papel de conducción. La CUT no jugó ningún papel. La Cut llamó a huelga general cuando la huelga ya era una realidad de los hechos. Pero ellos no la convocaron. Es más, trataron de que no hubiera esto. Esto me lo dijo a mí un burócrata sindical cuyo nombre voy a mantener en reserva para poder conversar con la gente y no andar furando a nadie. No. ¿Qué es lo que me dijo? Que el acuerdo por la paz había sido positivo. Porque si no había acuerdo por la paz, venía un baño de sangre. Entonces, ¿qué era lo único que se podía hacer? No se podía seguir peleando. Había que inclinarse y, y estabilizar el régimen. Detrás de estas concepciones, que son precisamente las concepciones de, que, que, están, que estuvieron presentes en la CUT, en, en los aparatos burocráticos sindicales, también estaban presentes en los partidos. Los partidos jugaron exactamente el mismo rol. Entonces, yo creo de que a veces hay un error, ¿no? En el sentido de, de poner las cosas en blanco y negro. Las direcciones políticas del régimen trataron de meterse en el movimiento, diciendo, sí, tenemos que pelear en contra de Piñera y qué sé yo. Pero lo que pasa es que no podemos ir más allá. No se puede, porque, porque Piñera tiene al ejército. Y entonces, como lo dijo en algún momento Hugo Gutiérrez, Hugo Gutiérrez, esto no lo digo yo, lo dijo él mismo, tuvo información, tuvo información el 11 de noviembre de ese año, de que había un intento golpista por parte de la Marina. ¿Qué dijo este diputado del Partido Comunista respecto a ese hecho denunciando los intentos golpistas? No dijo absolutamente nada. No dijo nada. Esto lo dijo como un año después. Como un año después, pretendiendo con este hecho justificar la conducta. Dócil que tuvieron frente al acuerdo, porque el Partido Comunista no suscribió el acuerdo por la paz, pero se disciplinó al acuerdo por la paz, del momento que lo que buscaron fue la estabilización. Y no solo eso, sino que formaron una alianza electoral cuyo principal objetivo, confeso, es haber derrotado for toda forma de resistencia y de movilización popular. Eso, a, a, a eso se traduce. Entonces, me parece que es bien importante... Eh, Sacar eh, 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 que, que de esta experiencia se saque una conclusión eh, clara y en el sentido de que es el terreno de la movilización de la organización popular y lo dijo también Marco de la violencia revolucionaria, ¿no? La violencia que expresó la primera línea, que se expresó por millones en las calles de las grandes ciudades del país, en, to en todo el país, porque esto fue un levantamiento nacional de todo el país, como no se vivió ni siquiera en periodo de la lucha antidictatorial. A, a todos estos apologistas que hacen como que la lucha en contra de, de Pinochet fue una lucha muy multitudinaria, fue heroica, tuvo cosas muy positivas, fue, fue, una, fue una lucha de, de una gran trascendencia, pero no se compara ni remotamente con las características de organización popular que se visualizaron durante el estallido. Y es precisamente la riqueza práctica, la riqueza histórica que tiene este levantamiento es lo que ha motivado. Que todos los medios, los intelectuales, las universidades que sabemos para quién trabajan, los tribunales, el Ministerio Público, el Parlamento y los medios de comunicación se hayan puesto en una sola línea para silenciar este hecho y hacerlo desaparecer de la historia y generarlo como una anécdota. Por eso decía un poco esto al comienzo y con esto termino, de que esto se trata de un fenómeno de un desorden al orden público. Hay alguna organización que atrevidamente se reclama de atroquista, que inclusive calificó en algún momento esto como un simple desorden público, como no tenía dirección no y por supuesto porque no la dirigían ellos entonces esto no tenía ningún ningún valor esto es una eh, este tipo de capitulaciones políticas son precisamente aquello que se encuentra en la base eh, del des del desenlace que tuvo este movimiento pero este movimiento esta lucha no ha terminado esto es, un, esto es un levantamiento que tiene una proyección mayor y la proyección mayor se tiene que sacar sacando las conclusiones. Si nosotros al día de hoy no, la izquierda no es capaz de señalar a Boris como su enemigo, se debe a que contribuyó a su elección. Si no es capaz de señalar un camino distinto del electoral, ahora por ejemplo participando de la farsa eleccionaria municipal, se debe precisamente a que no sacó las conclusiones de cuál era el camino que estaba señalado por las masas. Vi un poco dubitativo a Reisenberg y me parece lo lo vio un poco como haciendo algún gesto o no tiene nada que no, no tengo, tengo problem, ningún problema estomacal realmente ah, ya, pero bien. pero como siempre tengo tengo cosas que decir eh, es si es que sí, se, sí. se me deja decirlas evidentemente si me da un espacio por favor y creo que eso es lo que usted me está entregando efectivamente uno es efectivo lo que ustedes dicen que es un proceso que venía de mucho antes eh, y, y hubieron mucho más, yo recuerdo Freidina, Aysén, la, la movilización contra el Hidro Aysén fue grandiosa también. Estuvo el escándalo de SQM en ese tiempo, el de los milicos, el de los pacos. Digamos, eh, se destruyó, inclusive en términos de respeto, ese respeto proverbial que tiene la gente frente a las instituciones del Estado, se fumó. La misma iglesia con el caso Caradima digamos, por todos lados está haciendo agua el asunto. Pero además, el movimiento de Chile no fue solamente en Chile, también fue parte de una cadena de estallidos sociales en ese tiempo que empezaron a golpear de todas partes. Yo recuerdo, estuvo el caso de Hong Kong, Ecuador antes que Chile, que nosotros lo miramos y encontramos que era extraordinario lo que estaba pasando en Ecuador, porque habían estado tres días seguidos en una pelea en el centro de la... en Quito. Eh, y con mucha mucha cantidad de gente. Nadie esperaría que después Chile se iba a alargar eh, al menos un mes, pero fue mucho más que un mes, porque esto siguió eh, en marzo. Yo diría que lo que paró uno de los otros elementos pandemia. que ayudó a parar el estallido fue la pandemia, evidentemente. Y eso eh, eh, disolvió, digamos, una cierta unidad que se había logrado con la gente. Y yo conozco a esta gente licenciada por razones de trabajo y también sí. por razones familiares. Eh, conozco gente que. Eh, Digamos top one, ¿eh? Eh, grupos económicos. Y una de las lecciones que venía sacando desde el 2011, porque Piñera había, ya había sufrido el 2011 y la movilización de los universitarios, y con el término del gobierno de Bachelet, Bachelet terminó con un apoyo de un 30%. No sé si ustedes se recuerdan. Entonces, con eso, la necesidad de construir una nueva, una nueva organización que fuera capaz de retomar digamos el el camino porque las dos anteriores con las cuales habían logrado gobernar Chile por 30 años ya no tenían eh, espacio y la salida del frente amplio fue parte de eso, fue crear una dirección que fuera capaz de retomar y volver esta movilización al terreno más formal, más, más legal. Para los grandes grupos económicos, yo creo que aprendieron, esa es mi impresión, puedo estar equivocado. De que cuando está la, la derecha en el gobierno, ellos corren muchos mayores peligros que cuando tienen a un sucedáneo de la derecha, pero con una, un discurso de izquierda, que es el caso de la concertación con Bachelet y el Frente Amplio. Y podría yo terminar agregando un toque conspiranoico, licenciado, que usted sabe siempre, que siempre estoy imitando Bajo el Agua. Terraplanista de toda la vida. No diría tanto, digamos, yo eso lo no, no tengo eh, en, en discusión. Yeah. Porque además yo he viajado mucho, licenciado, entonces a mí que sabe me... qué ronda, es plano, no es plano, no es plano. Hay otra gente que no viaja, entonces tiene esas dudas, dice, ¿será plana, será ronda? Yo ya debo. me quedó claro que era no... No, vuelta en su jet por el mundo, eh, así muy, que sabe qué ronda. Por supuesto. Yo creo que la derecha chilena es muy obtusa, es muy limitada, y yo creo que el estallido demostró además que las clases dirigentes en Chile son extremadamente limitadas porque no entendieron nada. Me refiero a no entender nada en el sentido que le fueran a dar respuesta a las necesidades de la gente, sino no entender nada porque no supieron cómo enfrentarla. Estuvieron a punto de terminar con un gobierno en el suelo, que fue el de Piñera. Es posible que esta filtración de lo, del caso Hermosilla, digamos la muerte política probablemente de Chadwick, sea también la muerte de un movimiento que obtusamente quiere volver a pararse que era el piñerismo eh, como una opción para las próximas presidenciales si yo fuera parte de los grandes grupos económicos yo apostaría totalmente porque el próximo gobierno fuera el frente amplio y sería una tremenda un tremendo riesgo eh, dejar que la derecha eh, vuelva a tomar el gobierno porque las causas del estallido como dijo el señor Riquelme están totalmente ahí, y lo único que los para es las ilusiones que puedan tener la gente en este gobierno progresista. Riquelme, ¿qué, ¿qué le parece? Lo último que dijo esta comparación bueno, lo que, primero... hizo, que hizo Risenberg eh, de Chadwick con Arturo Vidal, me dio la expresión, ¿no? Lo considera el Arturo Vidal de la política. Sí. sí. ¿Mm? sí. No, no, lo primero que yo me gustaría dar un mensaje de, de alerta. Decirle al burócrata este de la CUT que conversó con el señor Burgo, sí. de que poco después que él conversó con el señor Burgo, en una reunión de panelistas, con el director eh, asistente de sonido, de imagen, todo eso, conversando ahí, el, el licenciado dijo, como el bombo fica: les voy a contar algo, pero que de aquí no sale. <laughs> Así que Exacto. le digo, por si acaso lo encuentran en la calle de repente y le pegan uno cachamán. Muy bien. Bueno, fíjate que en la medida que vamos conversando, eh, en, en la medida que se van abriendo más, más discusión. Yo estaba tratando de recordar en, en los días de conversaciones con distintas organizaciones, y en la en la Plaza de la Dignidad, eh, había como un rechazo. Disculpen, no, que, no quiero meter esta conversación porque sé que, es que no es fundamental, puede ser hasta semántica en algún momento, pero va, voy a meterla igual, ustedes ¿Eh? saben que estoy diciendo todo esto, voy a meterle igual. Había como un rechazo a llamarle estallido a la revuelta popular. ¿Eh? Primero porque había sido el nombre con lo que lo habían bautizado los medios de comunicación, los partidos políticos de la institucionalidad y todo. Entonces... Uno escuchaba a las organizaciones y uno ve las declaraciones hoy que sacaron distintas gente, la ER, la Antropogasta, le decían revuelta popular. Y, y hay algunos que decían alzamiento. Pero lo que no ocupaba a la gente que andaba movilizada era el nombre de estallido social. Porque, eh, eh, y sin entrar ya en lo... Podemos en otra ocasión hacerlo, pero daba desconfianza el por qué se le había bautizado así en los medios de comunicación a esto que boca grandes cantidades grandes masas y que como ya habíamos dicho era parte de un proceso que no era una cosa que había sucedido de repente que era una cosa que venía produciendo entonces eh, yo digo para la discusión lo segundo que yo creo que es importante reiterar aquí algo que, que que es fundamental a propósito del acuerdo de los que se sumaron después y todo eso la burguesía logró que sus mocitos le hicieran el trabajo sucio no, no necesitó de esos que llaman gobiernos de derecha, no. Lo hizo con el gobierno de apruebo dignidad. Y lo ha venido construyendo de esa manera. Por eso le encuentro razón a, a, a Risenberg cuando plantea de que, de que lo mejor sería una elección de un gobierno de esta gente, no de un gobierno de esos que le llaman derecha. Porque si uno, uno se da cuenta, el gobierno de Boris lo que hizo primero enfrió la lucha por las demandas, las demandas más urgentes, eh, dándole esperanza a la gente de que sí se iban a concretar esas demandas una vez que asumieran ellos el gobierno. Eh, confundió, desmovilizó, desunió, aplicó la represión, como las cincuenta y tantas proyectos de ley de seguridad, la, el perfeccionamiento de la ley antiterrorista. ¿Y cuál cuál ha sido la recompensa? Al, porque de alguna forma hay, hay una cierta recompensa. Son miles de puestos de funcionarios en el Estado y un supuesto poder que no es tal porque simplemente son empleados de los que verdaderamente tienen el poder. Entonces, si uno empieza a revisar todo lo que se ha hecho en contra del gobierno de Boris, en contra de lo que fueron las demandas legítimas que fueron parte de un proceso que, que culmina o que comienza el 18 de octubre, eh. Se ha hecho todo lo contrario. Eh, durante Piñera nunca se pudo meter la flexibilidad laboral. La ministra comunista mete la flexibilidad laboral con las 40 horas. Salen bailando. bailando sí, cumbia. y salen bailando unas cumbias y cosas por el estilo. Entonces, eh, nosotros eh, somos parte, no de una derrota, porque ahí comparto, discúlpeme director, comparto con el licenciado, de que sí, no, no, mira, mira las caras que está colocando. El con público no lo ve, el público no con lo parte es. Con el licenciado, está haciendo como hace. Eh, exacto, y ha, ha, hace, hace así en el, en el cuello, no sé por qué hace <laughs> pati, en el cuello. Para ti para mí también ah, ah, Como corte, claro, corte. Uh -huh. Entonces, esto es parte de un proceso. Entonces, aquel que pretenda haber derrotado a todas las aspiraciones que tienen los pueblos, es un, 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 un error garrafal. Ahora, yo creo que también nosotros deberíamos hablar un poco aquí cómo debemos enfrentar esta idea de, de que se, se comience de nuevo a construir la fuerza, eh, se comience a construir la idea, a pavimentar el camino, y donde los actores de una manera más, eh, más metidos en la política, en la política real, revolucionaria, la política radical, si se quiere. Eh, debemos jugar un papel que no no, no, no no jugamos en algunos momentos determinados, salvo ir a lo mejor generando y siendo parte de, de, de ese proceso, porque el, 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 lo que ocurrió allí está inconcluso. Los pueblos, cuando se levantan, no no terminan y, y los pueblos, como una cosa general, no, no, no dicen eh, ya, hasta aquí nomás llegamos porque se acabó. Es el relato que han impuesto, pero no es de esa manera, muy por el contrario, esto va a continuar y nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Hay un relato que vino del lado de acá, de, 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 del lado de acá, bien cercano, además, eh, bueno, de gente que relató este proceso y trataron también de imponer que había sido el, una protesta muy furibunda de clientes que no estaban satisfechos con el producto que le habían vendido. Esa es la versión de Tirón. Y Peña también mm. dice algo similar. Cuando perdieron el primer plebiscito, sacaron la conclusión de que el país había vuelto neoliberal. Y la conclusión lógica de eso es que Tironi, iban a ganar, Peña y Tironi no fueron los únicos de decir eso. Sí, sí, yo sí, estaba más, acordando. Y otros más. Perdón, pero no nos diré tanto que eh, nos puede caer. Sí, pues, cae más cerca y eh, bueno, pero eh, eh, entonces después eh, como habían sacado esa conclusión. Lo lógico era esperar que el siguiente plebiscito arrasara a la derecha y casi, porque ya que el mundo, probablemente por la lacrimógena, se había vuelto neoliberal y habían rechazado esa constitución anterior de la primera convención constitucional, iban a aprobar la de la derecha porque esa era la que querían. En los tiempos antiguos, como no había Twitter, no había radio, no había televisión. El, el rey tenía a unos tipos que le llamaban los pregoneros. Entonces, cuando el rey quería dar eh, una noticia importante al pueblo, enviaba al pregonero y el pregonero hablaba, llamaba a la gente y declamaba esa noticia. Y al mismo tiempo tenía otros que se, eran los juglares del rey, que eh, inclusive tenían permiso del propio rey, de, tan independiente no era, para de vez en cuando reírse de él. Y hacer lo mismo también, entregarle historias a la gente. Y yo creo que después del estallido hay muchos pregoneros. Y también junto con los pregoneros están estos juglares que quieren ir cada cierto tiempo, inventan una nueva teoría de por qué eh, estamos más derrotados que antes. Eso ser, solamente. Yo quiero decir, como, a ver, dos cosas. Estoy, me parece que a lo mejor vamos a tratar de conversar con la producción, pero yo creo que si hay un, un titular. Es, no, no fue ni estallido, ni fue social. ¿no? no fue estallido porque fue un proceso revolucionario, fue un, fue un, levantamiento, un levantamiento. Y tampoco fue social en el sentido de que no fue la sociedad en abstracto, fueron los trabajadores, fueron los explotados, fue el pueblo pobre el que se levantó. ¿no? Y sus reclamos no eran reclamos sociales así en abstracto, sino que eran reclamos en contra del régimen, en contra del orden capitalista, en contra de la gran propiedad privada. Eso es objetivo. Eso es objetivo. La presión estallido social lo que busca es quitarle todo el filo a este glorioso, gloriosa gesta de la lucha de clases. Yo creo que esa, esa es una idea que me parece que es importante que vaya quedando en las conclusiones de, de este programa. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que dice sí, usted, Ricenz, me parece totalmente adecuado. Eh, nosotros en la actualidad eh, enfrentamos eh, a un gobierno que es abiertamente, abiertamente contrarrevolucionario que es abiertamente enemigo de los trabajadores, que, eh, que su único objetivo no es la seguridad, como dicen ellos, porque la seguridad es otra cosa, su único objetivo es la represión en contra del pueblo, la criminalización de cualquier forma de resistencia y de lucha popular. Este gobierno, que es el gran problema que tiene la derecha, ha usurpado el programa y la política y hasta el lenguaje de la derecha. Por eso es que ahora están discutiendo ya por cosas subalternas. Para ponerlo en términos nazi, están discutiendo de qué color pintamos los galpones de los campos de concentración. Pero no estamos discutiendo ninguna cuestión sustancial. De hecho, aquello que domina en este momento el gran debate político tiene que ver con una cuestión totalmente subalterna, que es el problema de la corrupción. Pero no hay ninguna discusión respecto al papel que ha jugado la Corte Suprema. Por ejemplo. ¿Cuál es el papel político que ha jugado la Corte Suprema? Eso no es discusión. Aquí lo que está en debate son cuestiones menores, si tal o no se, se echó al bolsillo tal esta, esta u otra cosa. Respecto al Ministerio Público es lo mismo. ¿Se tomó o no un café con Hermosilla Valencia eh, y con Chadwick? ¿Ocurrió ese hecho o no? Y no el papel que ha jugado el Ministerio Público como una organización enemiga del pueblo, de los trabajadores y de los explotados. Estos son hechos contundentes, claros, y que explican por qué hasta el día de hoy la izquierda que se reclama revolucionaria, los sectores de base no son capaces de alzar su voz en contra del gobierno. Yo los invito a que lean los textos, digamos, de las convocatorias, y qué sé yo, inclusive con motivo de esto, la lucha en contra del gobierno de Boris no está presente. Son somos pequeños sectores los que estamos comenzando a plantear esta cuestión, pero es algo que está aún en ciernes. No quiero resultar acá una persona que esté pontificando respecto a lo que se debe o no se debe hacer. Es simplemente constatar de que hay una limitación, una limitación por, por supuesto de la cual nosotros somos parte, pero en respecto a la cual nosotros tenemos que luchar y tenemos que trabajar para poder expresar eso adecuadamente. Es importante tener claridad, porque yo comparto el criterio también eh, en este, el segundo punto, que estoy de acuerdo con Richeman en este programa, va a quedar para el rating, para el <laughs> para el no no, no, no se dice rating, no sé cómo se dice, eh, para el Guinness. No sé si ah, me debería asustar. Ah, a lo mejor podría asustarse. Que el otro, yo estoy seguro de que el próximo gobierno que viene va a ser un gobierno, comillas, de izquierda. Estos gobiernos le funcionan al régimen. Son gobiernos impecables. Porque la derecha se da el gran festín y la cuenta la pagan otros. Entonces, eh, obviamente, la derecha en este momento está desmoronada electoralmente. Probablemente no va a dar el gran batatazo que se esperaba de ir a las municipales. Eh, y. Eh, se va a parar, el gran problema que tiene en este momento el gobierno es elegir un candidato que tenga, que al menos no provoque la repulsa popular, como en el caso de Carolina Doa. Pero basta que encuentren a alguien que no provoque esa repulsa, que quizás quien pueda hacer, puede ser inclusive hasta el propio Rego, eh, me refiero a Claudio Rego, obviamente, eh, esto precisamente puede eh, desenvolverse eh, de esa manera, y ese puede ser el destino. Entonces, eh, yo en, en, desde mi, desde mi perspectiva creo que esa es la principal conclusión que nosotros debemos sacar es la enseñanza que proviene del levantamiento popular de octubre del 2019 y cuál es la, la principal enseñanza es que el camino es el de la organización el de la lucha callejera el de la ruptura y el enfrentamiento brutal de clase en contra del régimen capitalista en su conjunto hay algo que, que resultó derrotado de toda esta experiencia la política de minorías, la, la política territorial, la política eh, que está basada exclusivamente en, le, en el individuo, esa política resultó derrotada porque esa es la política que actualmente está en el gobierno y se y es evidente que solamente sirve al poder Sirve a los explotadores, sirve al capital. Esto es algo que no es que a nosotros se nos ocurra. En el programa anterior nosotros lo veíamos respecto a la política de los dos estados en Palestina. No es que nosotros seamos mañosos y no nos guste que haya Estado israelí y Estado palestino. Que en la práctica, en la práctica, la política de los dos estados solamente ha servido a los intereses del imperialismo. Y en este caso también, en concreto, es así. La política de minorías las cuestiones del feminismo burgués, las cuestiones del ambientalismo capitalista, el ambientalismo sacado de la lucha de clases, es jardinería. ¿no? De la misma manera que el feminismo sacado de la lucha en contra del gran capital se transforma simplemente en una cuestión de debate psicológico. Eh, no tiene eh, ni, ninguna relevancia eh, desde el punto de vista del fortalecimiento y de la contribución al desarrollo de la organización popular, que es precisamente el destino, el único destino al cual se debe encaminar. Eh, estos, estas eh, poderosas y portentosas eh, eh, levantamientos populares, como fue el de octubre del 19, que no va a ser el último, que por, por supuesto que van a venir nuevos levantamientos, no podemos saber cuándo. Para los señores del Ministerio del Interior que están viendo este programa, nosotros no lo tenemos organizado ni sabemos cuándo va a ocurrir, pero necesariamente va a ocurrir, el pueblo va a volver a levantarse en contra de sus verdugos. Risenberg, Riquelme. Usted, usted decía una cosa que. Eh... Que la derecha la pase bien y el resto paga la cuenta entre el 2021 y el 2022. La fortuna de Piñera, con la gracia que se mandó en ese tiempo en su gobierno, aumentó solamente en un año en 400 millones de dólares. Él, él tiene que haber tenido un balance muy bueno de todo ese periodo. Y lo que es el resto de, de, la, de los grupos eh, financieros chilenos, empresarios. La verdad, lo consideraron pésimo el estallido social. No hicieron negocios. Si alguien le cabe alguna duda respecto a Carrete de este gobierno, que le pregunte al Lerú, al, al yerno de Pinochet, ¿eh? cómo le ha ido con este gobierno, ¿no? Riquelme. La verdad es de que hay formas de demostrar que no no se van a esclarecer o no hay intención de esclarecerla, pero yo quiero insistir que las demandas eran tan válidas, las la demandas ilegítimas. Por ejemplo, en el tema de la corrupción. Hoy hemos podido apreciar que a partir de las escuchas de, o de los guasapeos de un abogado, el nivel de corrupción y de intromisión en la política y cómo se hacen las cosas aquí, porque bien lo decía el licenciado, eh, la Corte Suprema, no se dejaron, o sea, esto que se haya descubierto que los tipos tenían Chado y todo eso, eh, determinaban quiénes iban como, como terna a la Corte Suprema, como quina y toda esa cuestión. Eh, qué tipos se van a trabajar en una universidad, que allí se les paga para que sigan haciendo política. O sea, toda esa corrupción eh, que denunció la revuelta popular existe y va a seguir existiendo, porque esta delincuencia institucional eh, está intrínsecamente ligada al, al capitalismo, a la, a la sociedad que tenemos. Que mientras uno piensa que solamente... Crea delincuencia en los sectores más pobres que se ven obligados a, a, a robar en algún lugar para poder sobrevivir o vivir. Eh, existe esta delincuencia generalizada. No, ¿para, ¿para qué vamos a hablar de la cantidad de gente que entra a pitutada a la empresa del Estado dependiendo del gobierno que esté? ¿Para qué vamos a hablar de los robos de fondos eh, que de manera miserable se les sacaba? A la, a la gente que vivía en las tomas, ¿no? Cuando se había dado para construir una cosita para que tuvieran agua, entonces los tipos se robaban eso. Los fondos de, de, que se roban, que están destinados a la cultura. Entonces, hay las razones y las demandas, las reivindicaciones de, de, de esta, de esta revuelta popular eh, legítima y verdadera. Y por supuesto el relato de hoy tiene que ocultarla, tiene que ocultarla, decir no, eran delincuentes, pero es que no se podía hacer esto, va muy bien, vamos bien, mañana mejor, que el lema del gobierno de Bruick, ¿no? Vamos bien, mañana mejor. Y eh, se, se genera todo un relato ahí y, y, entre ellos, les gusta esta cosa del palaciega, ¿no? Se sienten bien. Eh, ¿Están viviendo a Paul McCartney ahora? Están viendo por McCartney. Claro, claro. Están disfrutando del poder lacayo, como le podríamos decir. Una manga de colaboracionista está disfrutando del poder lacayo. Bueno, yo no sé, yo no sé si vamos a, a, a en algún momento, a entrar eso respecto a la definición o, o, o lo que sucedió o cómo vino porque es una cuestión más profunda yo creo que determinar en estos instantes qué es lo que sucedió qué es lo que fue, ¿no? si uno va a conceptos más rígidos de, de lo que es revolución, de lo que son los cambios, las transformaciones, a lo mejor podríamos encontrarnos con que no es así. Pero, pero tenemos que en eso, porque nosotros somos los que los que determinamos el lenguaje que queremos usar. No viene ningún intelectual a determinarnos el lenguaje, porque el pueblo no, no, muchas veces no, 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 no le es factible, no tiene acceso a eso. ¿no? Así que nosotros determinamos, si le llamamos revuelta popular, le decimos que es revuelta popular. No, es que respecto de esto y de esto otro, es que aquí no se dan porque en el año 1759. No, 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 no. Eh, está bien. Para la demostración práctica de lo que sucedió, está bien. Pero las denominaciones y las palabras las podemos determinar nosotros. En general, me refiero que somos los que nos estamos sacando la cresta también, ¿no? También dije, eh, que sé que el trabajo intelectual es importante. Por ejemplo, eh, esta idea de que, de que no hubo organización en en la revuelta popular, y que por eso no llegamos a la revolución y no logramos cambiar, hacer la revolución y transformar las cosas. Hay, 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 hay que decir que a, a veces se gana y a veces se pierde, a veces se triunfa y a veces no. No, no hay una cosa perfecta que alguien pueda decir, no, no es entonces porque no se ganó. No, no es así. Es eh, una gareca eso. Entre gareca y bielsa. Ya. Y, y un poquito de gorta me suena un poquito a mi y del pelado <laughs> a costa a veces perdimos, a veces entonces, no. entonces eh, porque resulta que a poco andar de la, de, la, de la revuelta popular, yo diría ya el día 19, el día 20 el nivel de organización que había en todo el país era gigantesco sí. Sí. desde la organización entre comillas militar por llamarlo de alguna manera, o paramilitar como quieran llamarlo eh, desde esa organización, ya hemos hablado aquí de los tirapiedras, de los que sacaban las piedras, de los que colocaban escudos, de los que llevaban el agua, de los que hacían sanitario, hasta esa es la lucha concreta, hasta la organización levantando demanda en distintos lados. Que allí lo que ocurrió fundamentalmente es que estos personajes, ¿ah? como la, las mesas, estas que inventaban y, y, y que construían, que eran como los que determinaban, ¿ah? Correcto. Que determinaban y en algún momento, en algún momento, toda esa organización que había trataron de, de, de generar tal confusión porque dijeron: Bueno, nosotros somos los que vamos, empiecen a mandarnos todos los que quieran decir para que nosotros la vamos a anotar. Nadie le había dado esa responsabilidad. Si no habían sido capaces de salir a la calle, no nos olvidemos que en algunos momentos, han, algunos de estos han llamado a paros de 11 minutos a la 11 del día 11 con 11. ¿Ah? ¿eh? Entonces, ese tipo de gente no podía venir a darle órdenes a, y a determinar que ellos eran los que iban a encauzar todo porque lo que querían era tener todo eso en sus manos para ir a negociar y eso ayudaron a destruir la organización que se había venido generando. Entonces, ahí tienen que asumir una responsabilidad gigantesca en lo que ocurrió después, posteriormente. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Creemos de que hay que levantar un pliego que incorpore las demandas más urgentes porque estamos en una situación urgente. Si pensamos de que eh, eh, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en este país ganan menos de 500 mil pesos o es el, el promedio, entonces estamos con demanda urgente. Si estamos viendo que todos los días están sacando a la gente de las tomas del lugar que busca para poder vivir con sus hijas e hijos, entonces estamos en una urgencia. Si sí, lo, 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 los problemas de educación que se producen, eh, malos colegios, malos asientos, el patio está mal, se llueven, estamos en una cuestión urgente. Entonces, las fuerzas populares, en unidad y organización, debemos ser capaces de levantar un pliego que incorpore todas las demandas urgentes que necesita eh, el pueblo, el país. Yo creo que detrás de eso pueden lanzar millones. Y en medio de eso es donde hay que generar conciencia de la necesidad de un cambio revolucionario, de una transformación definitiva. Nunca ha sido al revés. Las grandes luchas que fueron abriendo camino para los cambios eh, fueron precedidas de grandes peleas por las más urgentes. Entonces, creo que a veces no, no, nos ponemos eh, eh, al revés con la, con la cosa. Tenemos que generar conciencia, pero en, en, en medio de la lucha por, por, por la solución de la, de la grave crisis que afecta al país. Estamos en un momento que yo diría que precede la tormenta eh, donde la, las cosas están carísimas, el, darse el costo de la vida ha sido tremendo, que después los tipos esconden diciendo no, 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 si bajó un poco, subió un 0,1, porque la cebolla bajó, el limón bajó, subió un poco el tomate, nos vienen a cuentear más encima. Porque cuando uno va a la feria... Eh, Veo que no es así. Entonces, digo, mala educación y mucha represión a nuestras hijas y eh, ya sabemos lo que ocurrió con eso. Yo, Bajo yo, sueldo, las cosas caras, en fin, estamos en una situación complicada. Yo pienso que a, a eso yo le sumaría lo siguiente. Eh, es verdad y hay que hacer la precisión de que el movimiento tuvo una gran organización. Todo el fenómeno de las asambleas populares y de la primera línea es una expresión de organización popular tremenda y que tiene que ser analizada. Los comités de salud. Absoluta, los comités de absoluta. salud. La, 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 la misma primera línea, había una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta línea, ¿no? O sea, es un nivel de organización. Los señores que venían con comida para la gente. Exactamente. Entonces. Gente que traía carros de Coña. No es verdad que no haya habido organización y que esto todavía era todo caos y tirar piedras. No es verdad. Había una enorme y riquísima organización. Uh, tampoco en realidad es, es exacto decir que no había dirección. Había una dirección. Lo que no había era una dirección revolucionaria. Pero había una dirección que era una dirección espontaneísta y que, como todos los espontaneístas, terminan finalmente postrados de hinojos, como diría de Riesen, mediante el régimen. Y uno de los ejemplos de esto es la lista del pueblo, no aquellos que eh, durante la campaña se nutrieron de las tías Pikachu, de los de hombre araña y todos estos personajes que surgieron en un sector muy específico de la lucha popular que es en la plaza Baqueano, luego bautizada por el movimiento como Plaza Dignidad, que, que es solamente un elemento, ¿no? es, 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 pero está muy lejos de ser el centro de la lucha popular lo que ocurría ahí. La lucha se desplegaba en todo el país, en todas las plazas del país y en todos los barrios obreros, en las zonas de trabajadores especialmente. ¿no? Esto es uno de los rasgos distintivos que tuvo el levantamiento popular de octubre del 19, a diferencia, por ejemplo, de la lucha antidictatorial, que era una lucha que era de algunos mitines en el centro de la ciudad y luego en la noche barricadas de las poblaciones. La lucha de octubre y el 19 fue una lucha simultánea en todas las ciudades y que se había tomado, el pueblo había ido de los barrios de trabajadores al centro de la ciudad. Esto ocurrió en Santiago, ocurrió en Valparaíso, ocurrió en Concepción y en todas las grandes ciudades del país. Esta mecánica de esta gente que me lo decían algunos luchadores que, que vivieron en el periodo de la unidad popular, esta gente no iba al centro de la ciudad desde Hace 50 años desde el periodo de la Unidad Popular que no volvían los trabajadores a tomar un papel protagónico en la lucha. Entonces creo que eh, aparece, sin duda alguna, eh, esta reivindicación, pero también un cuestionamiento de esta dirección. Porque esta dirección que eh, atrevidamente decía el pueblo unido avanza sin partido, a dónde eh, en qué se tradujo, en ser el ala izquierda del Frente Amplismo. Ellos que dijeron que no iba a sesionar. Era la bancada más grande de la Convención Constitucional. Mientras no se liberaban los presos políticos, pasaron, no exagero, cinco minutos de instalados y lo primero que hicieron, no habían pasado cinco minutos, y lo primero que hicieron es pedir un aplauso para el funcionario, por una funcionaria del de servicio electoral que había actuado como secretaria de la instalación de la Convención estaban aplaudiendo a la institucionalidad. Y luego su conducta fue votar en contra de la, de la nacionalización, en, votaron favorablemente todos los acuerdos que permitieron a la derecha y a la concertación y al Frente Amplio tener el control de la de la convención. Y no solamente eso, sino que también votaron favorablemente que lo que se votara tenía que luego ser ratificado por el Senado. Entonces esa convención constitucional no votó una constitución, parió un acuerdo parió un acuerdo político del régimen y de la gran burguesía. A ese acuerdo, la lista del pueblo no fue capaz de decir ni pío, no fue capaz de tener ni siquiera una línea de choque, porque las explicaciones que van a dar es que no se podía hacer otra cosa. Entonces, que nunca lo dijeron, nunca dijeron que no podía a hacer otra cosa, nunca dijeron ni denunciaron a la Convención Constitucional como una gran farsa, pero el pueblo se encargó de señalarlo como farsa cuando votó rechazo el 4 de septiembre del año 2022 a ese proceso constitucional. Y eso eh, está claramente señalado, no tiene nada que ver con que el pueblo se haya hecho neoliberal ni se haya volcado hacia la derecha. El orden político actual precisamente es lo que necesita para su legitimidad y para su estabilidad contar con direcciones políticas que realmente gocen de prestigio ante las masas. Y eso actualmente no existe. La derecha no lo representa y el gobierno tampoco lo representa. Entonces, creo que eh, un poco para ir cerrando también, por exigencia de la producción, invito a, a Marco y a, a Risenberg a que digan, digamos, aquellas cuestiones que crean de que puedan tener el carácter de, de, de cierre, de colofón, o también hacer algún tipo de convocatoria específica, atendido a que esta semana hay múltiples convocatorias, múltiples cosas que están pendientes por hacer. Eh, Marco? Bien, lo primero es que... Día, se, efectivamente, se van a realizar una serie de actividades, ya se vienen realizando, eh, propaganda, en fin, por, eh, con motivo de, del 18 de octubre, que se conmemora cinco años. Eh, eh, nos hemos juntado a alguna una especie de varios colectivos y organizaciones para conmemorar. Estamos llamando el día 18 a las 18.30 hora en la estación del Metro Universidad de Chile. Eh, esperamos de ahí producir, o sea, que se genere una marcha. Eh, claro, en el lugar donde la llamamos va a ser una marcha, pero de meta y ponga, porque sí. está clarito cómo reacciona la, la REPRE, ¿no? Y hay varias actividades eh, que son eh, súper importantes. Eh, por ejemplo, mañana está la marcha desde Plaza de la Dignidad por conmemorando el día de la invasión a, a, los, a América de parte de los españoles, de los sí. ladrones, rateros que vinieron para acá. Y se conmemora eh, desde la desde la Plaza de la Dignidad hacia el Cerro Huelen. Eh, son las principales, pero hay muchas eh, actividades en y eh, a propósito, para mostrarlo, ¿no? Ah, pues, de, 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 eh, ah, cuentos de la primera la línea. La primera línea de. Qué bonito. Claro, ese es un librito que sacó alguien, y yo se lo voy a leer. ¿Cómo porque, se llama el autor? Eh, y adentro dice: Chile despertó. Momento, son varios. Eh, no es Salazar, eh, que hace una especie de, de entrada, pero. Es el editor. Eh, hay varios, ¿no? eh, Sí. Eh, la edición de este libro es de mil ejemplares, financiado con, por aportes nobles de la gente ¿no? comprometida en esta lucha. Entonces, este librito, porque siempre hay que hacer propaganda. Por supuesto. Yo no soy doctor, pero puedo hacer propaganda. Y eh, eh, los otros momentos que quedan libros. En el día de ayer hubo un lanzamiento de un segundo tomo del centro de idea Teniente Gardo Lagos que lanzó el libro este que se llama Mujeres Combatientes por la Patria, que, que pudo juntar eh, Javier Javier Muñoz y se lanzó este libro y es, son eh, biografías de compañeras que, que fueron combatientes internacionalistas o participaron en la lucha antidictatorial eh, y que algunas fueron asesinadas otras cayeron combatiendo y otras murieron de causa natural posteriormente que es muy importante esto ¿eh? porque hay muchas luchadoras que han después han muerto producto de causas naturales y que no tienden a la reivindicación porque nosotros parece que eh, si si la asesinan o mueren en combate simplemente son valiosas y no no tiene sentido con esta idea media eh, como litúrgica, no sé cómo se le podría decir más correctamente, sí, sí, sí. Eh, que tenemos de, de cómo conmemorar a nuestra gente. Eh, entonces, el, el libro es un aporte eh, y yo creo que es importante. Ya antes se había sacado un primer tomo con eh, biografías de compañeros. Eh, ¿Cómo se llama el organismo eso, la institución? Centro de Ideas Teniente Eduardo Lago. Edgardo Lago fue un compañero sí. que cayó durante la ofensiva a, en la Revolución Sandinista, que fue llevado hasta Costa Rica, pero murió producto de la herida, y que fue uno de los primeros combatientes de ese grupo de gente que había ido allí con la misión enviada, encomendada por Fidel. Eh, hay hay cosas que están más pendientes. Eh, ayer participó gente de la Casa Bolívar. La compañera Ubana participó allí y dentro de las cosas eh, que no, no eh, le, le hacíamos como, como ideas que planteaba, y con esto termino, eh, de que no se coloque límite en, en, en rescatar las biografías de, de las compañeras y compañeros que han sido parte de la lucha popular, ¿no? porque esto debiera ser un aporte a la historia de la lucha popular. Entonces, que no se coloque límite. Entonces, por ejemplo, ya eh, eh, aquí la gran mayoría en el primer tomo eh, están compañeros oficiales o gente que cayó combatiendo eh, eh, en misiones internacionalistas. Entonces sería bueno también, a lo mejor, hacer un libro eh, de los que eh, salieron aquí, de los que cayeron combatiendo, eh, que no necesariamente fueron a estudiar o que fueron a alguna misión internacionalista. Pero voy más allá, que durante. Largo tiempo, por ejemplo, ¿por qué no hacer un libro con los con los muertos de estos, con los asesinados, los caídos en combate durante estos últimos 34 años? Matías Catrileo, Alex Nelson Quichillao, Rodrigo Cisterna, eh, Cristian Valdebenito, Evaristo eh, Bastía, el último. Ebar... Entonces, y compañeras, Denise Cortés, Francisca Sandoval, eh, que sería bueno tomar eso, porque. Eh, si lo dejamos en una, en, en la fecha determinada, significa que lo válido sería la lucha contra la dictadura y alguna misión internacionalista, pero no las luchas que se dan contra el capitalismo ¿ah? y contra el imperialismo. Así que con esto me despido. Estoy convencido y esperanzado de que iremos a hacer un buen papel en Colombia. Creo que tenemos eh, equipo para ir a, a Colombia, que haremos un buen papel y, y, y me refiero a esto porque al costado de la cancha siempre. Que se habla de fútbol. Por supuesto. Es un programa de fútbol. Esencialmente ese es un programa de fútbol. Risenberg, ¿alguna idea que se le quedó dando vuelta? que quiera Mire, yo creo que como ustedes están en esto de las artes de la revolución y de comandar eh, movimientos sociales y todo eso, no le ha ido muy bien, sí, pero yo les voy a dar una, una ayuda. Es probable, y eso que lo sepan todos también los, los YouTube audiencias, de que viene nuevamente un. Eh, un eh, Estallido, revuelta, como sea, por, por todas las razones que hemos dado. Yo le recomendaría a la gente eh, tener para el próximo ya organizado. un tener Si, si quieren hacer algo, ahí habría que organizar algo a nivel nacional con 300 o 400 personas claramente contactables. Que si se quiere in, in, invertir eh, en tiempo, en algo que sea beneficioso, sería bueno tener una herramienta para que la próxima vez no digan que no hubo dirección. Entonces que tengan algo, un trabajo más adelantado. Eso nomás como un consejo, el consejo Uy, amigo de... Sergio el consejo Reza. amigo de Recién. Muy bien. Eh, yo quiero sumarme a las convocatorias que enunció Marco Riquelme. A, este eh, Viernes a las 6 de la tarde hay una convocatoria eh, de una instancia que se está creando, que es el Bloque de Organizaciones Populares de Valparaíso. ANE, eh, confirmado su presencia distintas organizaciones políticas, eh, organizaciones de base, distintas organizaciones populares, bajo el llamado de unirse en, eh, en contra del gobierno patronal de Boric. Ese es el sentido explícito eh, de la convocatoria, es un llamado a la movilización, a la lucha, el comunicado lo haremos a conocer oportunamente. Obviamente la revista El Porteño está dentro eh, de los convocantes, hay distintas otras como, eh, instancias políticas, también, como ya ha señalado, que las comunicaremos oportunamente porque estamos precisamente en el proceso este de, de, de convocatoria. Y esto va a ser en la Plaza Victoria el viernes 18 a las 18 horas. Que, que solamente aclarar con la gente que no va de candidato en esta elección. Ah, no, 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 no. Aquí, hay no, hay ningún aquí no hay ningún candidato, no, es, no tiene un carácter electoral, se, se y se precisamente, precisamente tiene un poco ese, ese sentido también. Eh, al menos por parte nuestra, no sabemos la gente que va a llegar, qué opinión tendrán, pero obviamente bueno, nosotros entendemos de que el camino acá es el de la organización y el de la movilización. Encontrándome eh, debidamente facultado por nuestro director Sergio en pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto eh, a que eh, se sumen a, eh, a este canal suscribiéndose. Reventando el botón de like, comentándolo de manera lo posible, y si no es posible, de una forma respetuosa, en el entendido que las ideas que aquí se han debatido no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario, son el insumo necesario para el debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa Mate el Rey aspira a conformarse como una barricada. Y alzando la bandera de la liberación del pueblo palestino, nos eh, despedimos, como lo está haciendo Marco Riquelme, Risenberg, Riquelme, nos vemos entonces hasta la vista, como diría, terminito. Chau, chau.